Buenas tardes a todos. Mi nombre es Neyanka Penkova, junto con mi compañera de trabajo, la bibliotecaria docente Loida Nieves Ayala, le presentaremos una herramienta para integración de competencias de información al currículo y además para integración online. La herramienta se llama Research Toolkit. Nosotros le agregamos las modificaciones en cuales la conocimos, no era con esta abreviación, BAER, pero nosotros la nombramos de esta manera como Biblioteca de Administración de Empresas Research Toolkit y utilizamos la abreviación para identificarla en nuestro trabajo cotidiano. El proyecto lo desarrollamos en la Biblioteca de Administración de Empresas, en la Facultad de Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué no me quiere cambiar? Presentada como la presentación. Pero que no me cambie. No me está cambiando la presentación. A ver. ¿Ahora cambió? ¿Cambió la presentación? Disculpen el inconveniente, por favor. En un momentito vuelvo a conectarme porque la presentación la tengo frisada. Creo que estamos en mute. Hay que remover el mute allá. ¿Ahora me oyen y ven ahora la presentación? Sí. Perfecto. Disculpan nuevamente. Los temas que queremos cubrir es un trasfondo de cómo se desarrollaron las competencias de información en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en la Facultad de Administración de Empresas, porque esta fue la base a cual montamos el proyecto. Luego, mi compañera Loida va a hablar del marco teórico que nos sirvió de base teórica y metodológica, además, como una guía del proyecto, del diseño instruccional que se utilizó y el procedimientos metodológicos. Y yo voy a presentar la estructura de nuestro Research Toolkits, el avalúo que utilizamos y al final Loida retornará con los resultados parciales y consideraciones finales del trabajo. El desarrollo de las competencias de información en nuestro recinto data desde hace más de 15 años y ese no es el único proyecto, pero es el proyecto que tuvo una, después de múltiples iniciativas aisladas, una estructura, una continuidad y unos resultados medibles, disponibles. Este proyecto se convirtió en el Programa de Integración de Competencias de Información al Currículo, OPICIC, que inicia su trabajo en el año académico 2007-2008 y se llamó de esta forma. Además, tuvo toda una estrategia de marketing, se creó
una identidad del proyecto con la participación de los estudiantes de comunicación pública, y se escogieron las facultades que iban a participar en este proyecto, que fueron 4 facultades: Facultad de Administración de Empresas, de Estudios Generales, Facultad de Educación, de Humanidades, y posteriormente intentamos de hacerlo con la Facultad de Ciencias Sociales, pero no logramos integrarla como facultad, sino cursos aislados. Así que las competencias comienzan, el piloto comienza a desarrollarse y el programa en sí, con sus metas, objetivos, campaña publicitaria 2007-2008, siguiendo como marco conceptual los estándares de ACRL, de Association of College and Research Libraries, para enseñanza de competencias de información. Y en la Facultad de Administración de Empresa inició con varios cursos: contabilidad básica, gerencia estratégica, contabilidad 3006, ADMI 416, comunicación empresarial en español y finanzas básicas. Con estos cursos comenzó el programa piloto. En 2009-2010, para nosotros fue un periodo de probar iniciativas, ajustes, atentos a lo que nos había arrojado estos 2 años de experiencia, atentos a la crisis fiscal, a la huelga estudiantil de 2010 en la universidad. En todo ese trayecto se cambió la coordinadora de la facultad para el desarrollo de competencias de información. ¿Por qué coordinadora de la facultad y no de la biblioteca? Porque la estrategia que utilizamos en este proyecto PISIC para que haya éxito y que los profesores lo sientan como suyo fue escoger un coordinador de la facultad, un profesor de cada facultad que sea coordinador del proyecto, y también involucramos los encargados del avalúo de cada facultad para que colaboran con la integración de las competencias en el currículo. En este caso, la Facultad de Administración de Empresa, 2 años de haber comenzado el proyecto, cambia la coordinadora y asigna nuevo coordinador. Durante el próximo año académico, en este momento se llevaba la labor de preparar la facultad para la acreditación de ACSB, de la Asociación de Negocios, que acredita escuelas y facultades de negocios de Estados Unidos y de muchos países de América Latina. Había comité de acreditación, comité de avalúo de aprendizaje estudiantil de la Facultad de Administración de Empresas, y nosotros trabajamos en estrecha coordinación con ellos, en colaboración, asistíamos a sus reuniones. Se identificaron 5 cursos medulares del currículo donde se van a implementar las competencias de información formales. ¿Por qué medulares? Porque nos garantizaban que pudiéramos cubrir todos los estudiantes y que todos tuvieran experiencia en alguno de estos 5 cursos con competencias de información que quería desarrollar la facultad. Igual con la oficina de acreditación del recinto, escogimos las competencias que queríamos desarrollar y a qué nivel lo queríamos llevar, a dominio, a desarrollo y así sucesivamente. Para el año 2013-2014, la Facultad de Administración de Empresas y la biblioteca de esta facultad alcanzaron la meta de integrar las competencias de información en todos sus cursos, como principalmente se integraron 3 y posteriormente en año 13-14 se integraron los otros 2 cursos que eran LEGA, información de gerencia para negocios legales, y FINA, que eran finanzas. Así que para 2013-14 ya habíamos impactado los 5 cursos con todos sus estudiantes y secciones con las competencias que queríamos. Para el año académico 21-22,
comenzamos a trabajar con un nuevo modelo de enseñanza de competencias. ¿Por qué? Porque ya habíamos alcanzado las metas que habíamos logrado y queríamos trabajar. Además, vino la pandemia, vinieron reacreditaciones de la facultad, vinieron múltiples cambios y nosotros teníamos que contextualizar nuestro trabajo en todos estos cambios actuales en nuestra población estudiantil, que no nos conocía en persona, no podría tomar los talleres, sino todo se hacía virtual. También eso requería ajuste de la modalidad de ofrecimiento de los cursos. Nos dimos cuenta durante la pandemia que ofrecer los talleres presenciales diseñados para presenciales de modo virtual no era tan sencillo. También disminuyó nuestro personal docente y auxiliar en la biblioteca. Las personas se jubilaron, no le renovaron los contratos y así sucesivamente. Y se seguían pidiendo, la facultad se integró y aceptó muy bien este proyecto, los resultados estaban muy buenos, se publicaron trabajos, se creó una muy buena sinergia de colaboración y de team teaching. Y esta continua demanda de enseñanza de competencias, también con poco personal se nos hacía difícil. Además, había muchas herramientas tecnológicas gratuitas y por suscripción que la pandemia nos había obligado a conocer en detalles. Este proyecto surge como proyecto BAE Research Toolkit, surge como un resultado de la búsqueda y de la lectura continua que nosotros manteníamos como docentes sobre los temas de competencias de información. Y en esta búsqueda identificamos una iniciativa novedosa publicada en Journal of Business and Financial Librarianship de una bibliotecaria que se llama Cara Van Abel. Y esta metodología, esta iniciativa, mostraba una metodología de enseñanza a estudiantes de administración de empresa que en este momento, primero, era novedosa, segundo, no cubría todo lo que necesitábamos considerar para continuar con el proyecto y además comenzó un nuevo ciclo de avalúo en la universidad a cual nosotros teníamos que responder. Esta idea la compartimos con la jefa de la biblioteca, se consideró, se analizó, se ponderó, nos gustó la idea y pusimos mano a la obra y tuvimos la suerte que en este momento asignan una nueva compañera que es nuestra colega Loida Nieves, que va a presentar a continuación. Ella se integró en nuestro equipo y esa era su encomienda docente, coordinar el nuevo proyecto y nosotros caminar junto con ella en apoyo de desarrollar este proyecto. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre el marco teórico, ¿verdad? Que usamos para preparar este proyecto. En el caso de, como anteriormente se había usado los estándares de ICRL, en esta ocasión no fue diferente, lo único que ya para el 2016 ICRL había hecho una revisión y había hecho un cambio en esos estándares y los llamó pues los marcos para habilidades para el manejo de la información en la educación superior. En ese caso, el marco de referencia viene siendo un mecanismo para guiar precisamente esos programas de educación en el ámbito de las competencias de información. Esto a partir de 2016, porque antes, como le había dicho, estaban los otros estándares. Para este cambio se evaluó el papel protagónico que tienen los estudiantes en el proceso de educación, ya no solo como consumidores de información nada más, sino también como personas que producen información, nuevo conocimiento. Y se entiende entonces que es importante que los estudiantes puedan manejar esos entornos donde se localiza la información, todo ese mundo de la información que ha ido cambiando tan drásticamente en los últimos años. Y esas nuevas dinámicas es lo que nos va a
nos da el espacio para nosotros poder ayudarlos a ellos a trabajar con esos espacios y esos entornos, sin dejar de trabajar también con lo que es el uso ético de la información, no importa dónde se encuentre, y de los datos también. Estos marcos de referencia, ellos los nombran de estas seis formas: la autoridad es construida y contextual, la creación de información como proceso, la información posee valor, la investigación como indagación, lo académico como conversación y la búsqueda como una exploración estratégica. El usar estos marcos no tiene que ser de una manera ordenada, esto no representa ningún orden. Nosotros asumimos ese marco teórico y estoy tratando de pasar la presentación y no me permite ahora pasar. Si me permiten un segundito, porque no me quiere pasar la presentación. Como que en un momento se frisa. Estoy tratando, voy a quitar la presentación un momento, a ver si la vuelvo a subir. Por alguna razón no me deja quitar la presentación ni compartir pantalla. No sé si ustedes allá tengan esa opción. Ok, voy a entonces a compartir otra vez la presentación a ver si ahora puede pasar. No la puedo pasar. Vamos a ver si así lo podemos. Ok. Ya. Ok. El marco, la autoridad es construida y contextual. Permítame asegurarme que. Ok. Ya. Lo que plantea es que en tanto varias comunidades pueden reconocer distintos tipos de autoridad. Es contextual, en tanto que la necesidad de información puede ayudar a determinar el nivel de autoridad requerido. Nosotros usamos este marco en todo el BRT, lo que le llamamos el BAE Research Toolkit, porque la información de negocios no solamente va a estar en los contenidos que tenemos en la universidad. Le tenemos que enseñar a los estudiantes la validez de otras fuentes de información que están en las redes. Entonces, tenemos que explicarle, ¿verdad?, lo que es la autoridad, cómo es que funciona este aspecto de la autoridad para entonces que ellos puedan validar la información fuera de la que está dentro de las bases de datos que nosotros tenemos y los recursos que tenemos en la biblioteca. El otro marco que utilizamos fue el de la búsqueda como exploración estratégica. En este marco lo que se indica es que la información no se consigue de manera lineal ni de una forma repetitiva, o sea, no vamos a aplicar la misma fórmula siempre. Tenemos que buscar distintas formas para buscar. Entonces eso me lleva a las estrategias de búsqueda y eso lo usamos en los módulos 1, 2, 3 y 4, que son los módulos donde se les explica. En el primer módulo se les va a dar información de cómo son una exploración estratégica, cómo ellos van a estar estableciendo las estrategias de búsqueda, qué son los distintos espacios donde ellos van a conseguir información, cómo se busca la información de negocio, y ya en los otros módulos vamos a entrar específicamente en cómo ellos van a hacer esa búsqueda dentro de los recursos que tenemos en la biblioteca y dentro de los recursos que tenemos en línea. La investigación como indagación plantea que la investigación es interactiva y depende del planteamiento de nuevas preguntas y que esto a su vez puede generar otras preguntas.
Eso es parte de lo que también queremos desarrollar en los estudiantes, que una vez adquieran un conocimiento, ellos pueden, le pueden surgir nuevas preguntas y van a empezar otra vez con este proceso y pueden usar estas herramientas para comenzar una nueva búsqueda, una nueva línea de investigación. Esto lo usamos en los módulos 2, 3 y 4 porque son los módulos que ya están trabajando específicamente con la búsqueda de información de compañías, con la búsqueda de información de industrias. Y la información tiene valor. Aquí vemos las distintas dimensiones del valor, ¿verdad? Como un producto comercial, como medio de educación para influir, como medio para negociar y entender el mundo, según lo plantea el marco de referencia. Aquí nosotros lo enfatizamos en el módulo número 5, que es el módulo de integridad académica. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que aprender que la información que recopila de distintas fuentes de información, cuando la va a aplicar, cómo es que le va a dar crédito a esa información, cómo es que va a utilizarla de la manera correcta. Así que en ese módulo de integridad académica no nos limitamos a hablarle de lo que es un manual, sino que le vamos a dar mucho más información de lo que es la integridad y el uso ético de la información. Cuando nos sentamos a ver qué queríamos hacer con este proyecto, nos planteamos unas lecturas, nos reunimos a ver lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, y de ahí surge que lo que estamos haciendo utiliza el diseño instruccional ADDIE como el modelo ideal, ¿verdad? Para un curso que lo planteamos en línea, que planteamos que fuese asincrónico, porque así le facilitaba a los estudiantes el acceso y a los usuarios, aunque no fuesen estudiantes. Y ADDIE lo que significa, ¿verdad? Eso es el acrónimo en inglés de las 5 fases de este diseño instruccional, que trata, al igual que los marcos de referencia, de aprovechar esas habilidades que ya tienen, que vienen con los estudiantes, esas experiencias previas, y que este aprendizaje les resulte significativo y sea duradero, porque queremos fomentar a los estudiantes que sean aprendices de por vida. Eso está también dentro de la meta de la institución. Las 5 fases del modelo ADDIE son el análisis, el diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Eso es básicamente el proceso metodológico que llevamos a cabo en este proyecto. Y cuando hablamos de los procesos, de los procedimientos metodológicos, lo primero que hicimos fue identificar esos proyectos similares del que les habló la doctora Penkova, el Business Research Toolkit de la Universidad de Alabama y también el Business Research at York Toolkit de York University. Cuando se hizo el análisis de estos dos toolkits, que eran muy, cuando los vimos nos pareció que tocaba, ¿verdad?, lo que nosotros queríamos hacer, que era muy similar a lo que nosotros nos habíamos planteado, analizamos los sílabos de estos proyectos, los contenidos, a qué audiencia nosotros íbamos a apelar, qué herramientas y aplicaciones ellos utilizaron, cuáles nosotros podíamos utilizar, cuáles teníamos acceso, cuánto duraba el material que ellos colocaban ahí, si era un video, cuánto duraba ese video, ese material audiovisual, cómo lo utilizaron, si hicieron pruebas que requeridas para ese proceso de evaluación y evaluamos los resultados también finales. Hicimos ese análisis de los toolkits de otras universidades, pero trabajamos a la luz del artículo de Van Abel porque era muy similar a nuestro proyecto, a lo que nosotros queríamos trabajar. Seleccionamos la audiencia y los temas que queríamos incluir en el BAER. Y en este caso decidimos que la audiencia iba a ser el curso de ADMI 4007, porque es el curso que tienen que tomar todos los estudiantes que entran a la Facultad de Administración de Empresas, por donde comienzan ellos a conocer el mundo de los negocios. Y además estábamos en comunicación constante con la profesora que coordina el avalúo de ese curso. Así que eso nos daba ya una señal de por dónde teníamos que empezar. Esa era nuestra audiencia meta. Con el
pasar de del tiempo, también otro curso del GANMI 4007, cuando se le presentan a los profesores, identifican que también pueden usar el módulo y se integra. El próximo paso fue determinar cuántos módulos se iban a hacer, cuántos iban a ser obligatorios por el tipo de material que contenían, cuántos podían ser electivos. Esto es un proyecto vivo, este proyecto se espera que se sigan añadiendo tópicos para distintos cursos, así que empezamos con lo que necesitaban los cursos de ADMI 4005 y ADMI 4007. Hicimos además una evaluación de distintos programas que podíamos usar para trabajar el proyecto. Hicimos un análisis y una selección de una plataforma para poder poner el proyecto, contando con lo que nosotros queríamos, que era que esto fuese para los estudiantes, pero también para cualquier persona que interesara información de negocio. Las opciones que evaluamos fueron Moodle y LibGuide de LibWizard de SpringShare. La universidad, el sistema de biblioteca, ya tenía una suscripción con LibWizard, LibGuide, que es de un producto de SpringShare, y también tiene Moodle. Con Moodle lo que encontramos fue la dificultad de que el estudiante tenía que estar matriculado en un curso y entonces tendría acceso a la información, lo que nos limitaba a que otro tipo de usuario pudiese hacer uso de la información. Así que ese fue el criterio por el que no seleccionamos en este caso Moodle. Lo que siguió en este proceso fue la creación de contenido. Ya, como les habló Sneyanka, ya habían dos bibliotecarias docentes en la biblioteca que habían preparado muchísimo contenido, que habían dado muchísimos talleres, y ahora lo que teníamos era que darle una forma específica para poder trabajarla en la plataforma y que fuese de una manera que fuese fácil para el estudiante adquirir la información. Así que decidimos que los contenidos estuviesen en videos, en infografías y en presentaciones, además del texto que le incluimos. Consideramos también, estuvimos todo el tiempo en contacto con nuestros estudiantes asistentes de la facultad, a los que le preguntábamos qué les parece esto, los colores, cómo se presentaba el proyecto. Siempre estuvimos en comunicación con ellos también, y así nos fuimos nutriendo de lo que entendíamos que debíamos usar. Identificamos videos que estuviesen apropiados de acuerdo al tema, en que los encontramos en YouTube. Entendimos que no teníamos que reinventarnos la rueda, había muy buen material también en las redes, así que empezamos a identificar y a usar también de ese material. Así que eso nos acortaba el tiempo de producir el Research Toolkit, porque queríamos empezarlo en el semestre y estábamos en el segundo semestre del año anterior, ¿verdad? Así que eso nos ayudaba con la cuestión del tiempo. Y una vez hicimos el montaje en la plataforma, incluimos todos los contenidos, ahí le presentamos a los profesores, se hizo una reunión, se citó una reunión con la directora del departamento y con la coordinadora de evaluo de la facultad, se citó a los profesores y en este caso se les presentó antes de que se pusiera en práctica el proyecto. Los profesores hicieron sus comentarios, nosotros hicimos los ajustes necesarios y el producto de este trabajo se puso en funcionamiento en agosto del 2022. Los contenidos que tratamos de cubrir en Business Research no me estaban escuchando. Disculpan, el contenido del trabajo
se trabajó durante el año 2022 por los tres bibliotecarios docentes que estaban adscritos a la Biblioteca de Administración de Empresas. Pusimos fechas, pusimos metas y pusimos nombre y apellido detrás de cada módulo. Son cuatro módulos y un módulo introductorio que prácticamente se tornan en cinco. El módulo introductorio, donde se explicaba qué es una estrategia de búsqueda, cuáles opciones de búsqueda existen, por qué una, en qué consiste una y otra en negocios, y cómo se busca información de negocios, le tocó a Loida Nieves. A nuestra colega Lourdes Cádiz le tocó dos módulos, compañías o empresas e industrias, y a mí me tocó integridad académica, y paralelamente, si teníamos que grabar un video producido por nosotros, pues cualquiera que podría, socorría la otra colega grabando vídeos, haciendo trabajo audiovisual y así sucesivamente, así que identificando vídeos en YouTube y mandándoselo a los otros, así que había un responsable principal, pero todos colaborábamos si la persona necesitaba algún tipo de ayuda. BAE Research Toolkit es una herramienta en línea. No hacemos nada presencial con nuestra facultad. Ya pasamos a la etapa de enseñanza en línea. Es una herramienta autodirigida. Quiere decir que el estudiante no tiene que seguir un orden. Tampoco puedes moverlo. No, vuelvo otra vez. Ok. Yo voy explicando mientras Loida revisa qué pasa con la presentación, que nuevamente se nos frizó. Tal como dije, una herramienta en línea por completo, una herramienta autodirigida. No puedes. Una herramienta que el estudiante puede tomar a su tiempo disponible, puede repetirla cada módulo, puede hacer, adoptar distintas rutas, comenzar por el primer módulo, igual comenzar por el último módulo. Había una lógica y una exigencia de parte del profesor qué módulos tenía que cubrir para cada sección de los cursos que participaban, que son ADMI 4005 y ADMI 4007. El estudiante tenía que ver todo el material de trabajo y tenía la opción de repetir si quiere volver a ver toda la vez que necesita y tomar unos ejercicios de práctica diseñados por nosotros también a través de la herramienta LeapWizard. Se construyeron estos módulos, se montaron los ejercicios de práctica, nosotros mismos lo hicimos, hicimos la prueba para ver cómo funciona cada cosa, cada ejercicio, cada audio, cada video, si teníamos que hacer ajustes en el camino. Los profesores tuvieron oportunidad también de verlo, ahora se ve, pero no pantalla completa. Estamos aquí en Avalúo. Perfecto. Y los profesores lo pusieron como parte de su currículo, como parte de su sílabo. Le asignaron la puntuación que estimaban pertinente para cada sección. Los estudiantes tenían que obtener, para cada módulo, tenían que cubrir un ejercicio que tenía 10 preguntas. Tenían que obtener por cada módulo podrían obtener un certificado y un certificado total del curso completo, del módulo completo. El mínimo para obtener un certificado de cualquier módulo era 75 puntos y tenían que obtener entre 75 y 100 para tener un certificado. Los certificados de los módulos requeridos lo tenían que presentar al profesor, pero nosotros podríamos ver los resultados igual que el profesor. Lo generamos nosotros, de hecho, en este caso lo genera Loida, yo lo puedo ver si quiero,
todos tenemos privilegio de verlos, se lo facilitamos a los profesores y los profesores adjudican la puntuación que tienen que adjudicar en caso de su sección y cuál previamente habían enunciado a los estudiantes en los sílabos. Así que esta es la parte que se planificó hacer y esta es la parte que se estaba haciendo. Loida le presentará parte de los resultados de preliminares, porque todavía estamos corriendo, ajustando, ya vamos por segundo semestre, de qué pasó durante el semestre pasado. Le queremos informar a las ponentes que les quedan alrededor de 8 minutos para la presentación. 8 minutos para la presentación. Sí, sí, ya estamos. Sí, una de las cosas que también proveía esta plataforma es que una vez el estudiante termina la prueba, tiene una retroalimentación de qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal. Y eso es importante en un curso en línea, ¿verdad? Que el estudiante sepa y pueda entender aprender de sus errores. Nosotros, la experiencia que tuvimos con el curso, en viendo cómo se desarrolló, es que en ese curso introductorio todos los profesores participaron de este proyecto. Ellos se comprometieron, todos los profesores de ese curso, con 17 secciones de clase. 13 eran modalidad presencial y 4 híbridas, pero como ese proyecto no tenía que hacerlo el estudiante en el salón, no interrumpíamos su clase. Todos los profesores se vieron más motivados a participar del proyecto. En el curso de gerencia estratégica, que es la ANMI 4007, participaron 4 profesores, que son todos los profesores del curso de ANMI 4007, con 6 secciones de cada clase, que tiene 4 modalidad presencial y 2 híbridas. Igualmente entendieron que les facilitaba mucho, que les podía aportar mucho a sus estudiantes, y lo asignaron asignándole notas o puntuaciones en su clase. Y vuelve y se congela. No sé qué está pasando con la presentación, pero vamos a ver si vuelvo y comparto y la presentación decide correr. No. Okay. ¿Tú estás trabajando con, tú lo estás presentando? Sí, estoy tratando de ayudarte. Okay, estamos en el 21. Sí, pasa el 22. Ya estamos. Okay. En cuanto a los resultados por módulo, los 4 módulos que estuvimos tomando información porque le hicimos un ejercicio de práctica. En el modo de introducción e información de negocio participaron 251 estudiantes. En el de perfiles de empresa, 453 estudiantes. En el de industria, 526 estudiantes. Y en integridad académica, 416 estudiantes. Tengo que señalar que la matrícula de los 2 cursos es de 620 estudiantes, así que tuvimos un impacto bastante grande en estos estudiantes que están matriculados en estos dos cursos. Puedes pasar. Si vemos cómo se distribuye, ¿verdad?, el porciento por módulo, vemos que el módulo de industria es el que mayor porciento de ejecutoria tuvo. En este caso es porque ambos cursos, tanto el de ADMIBAS, el de gerencia básica, como el de gerencia estratégica, buscan información de industria, pero ya el módulo de gerencia estratégica utiliza más, se enfoca más en el área de las industrias. El perfil de empresas es el que le siguió, y el de integridad académica con las mayores puntuaciones. Y eso depende también de la asignación que el profesor le pone. En este caso, podemos decir, a mi 4005 en un momento le asignó un trabajo sobre industria de entretenimiento. Así que obviamente este módulo iba a ser el más visto. La gerencia estratégica de 2007 le asignó trabajo con compañías como Best Buy, como Home Depot, así que tenían que haber más perfiles de compañías.
Y eso nos explica un poco por qué estos módulos son los más consultados. ¿Puede pasar la presentación? Sí. Okay. En cuanto a las consideraciones finales, podemos ver que con este proyecto que está integrando las competencias de información al currículo de otra forma, le permite al estudiante adquirir otros contenidos y pues, nos permite a nosotros presentarle que haya disponible otros contenidos más amplios que dentro de un taller de una sola vez en un salón de clases no es posible. Y este material ellos lo tienen disponible todo el tiempo. Le permite también al estudiante que pueda avanzar según su ritmo. Sabemos que ahora los estudiantes no son solamente estudiantes, están trabajando, son emprendedores, tienen muchas cosas, ¿verdad? Y tienen un ritmo de vida más acelerado probablemente que hace un tiempo atrás, así que aquí lo pueden manejar de acuerdo a su tiempo. Puede ayudar a los bibliotecarios a usar el tiempo en creación de contenido en vez de estar dando el mismo taller muchas veces. Así que ahora tenemos la oportunidad de crear nuevos materiales, tenemos más tiempo para hacer cambios y revisiones al mismo proyecto y así mantenerlo todo el tiempo vigente. Se espera que, y ya estamos trabajando, que este Research Toolkit se siga alimentando con información para nuevos cursos, para nuevas necesidades de información de distintos cursos a nivel tanto de bachillerato, subgraduado como graduado. Lo que nosotros proyectamos es que esta evolución en la modalidad mejore esa experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros ahora podemos ver el avalúo que en un taller que dábamos en un salón de clases no lo podíamos ver. Podemos ver dónde tenemos que mejorar, qué destrezas tenemos que reforzar. Y podemos también darle más accesibilidad, no solamente a nuestros estudiantes, sino a otras personas que quieran ver el módulo. Esto es un proceso de aprendizaje que es individualizado, tiene muchos más contenidos, como le dije anteriormente, y eso nos permite a nosotros llegar tal vez a otros estudiantes que de otra forma no hubiésemos podido porque en su curso no dieron un taller o porque simplemente no daba tiempo para cubrir todo el material. ¿Puedes pasar la pregunta? Así que este es el proyecto que nosotros le queríamos presentar durante el día de hoy. Quiero ver si puedo presentarle para que lo... Sí, ábrelo. Ese es cómo se ve el Business Research Toolkit. Si quieres, ve pasándolo y lo vamos. Ese es el módulo de inicio, donde nosotros le explicamos en qué consiste el proyecto, cómo fue la historia para que esto se diera de esta forma. En el próximo, vea la próxima pestaña. Introducción. Aquí ya le estamos explicando cómo es que se está organizando la información de las compañías y de la industria y dónde pueden buscar información. Esto se va moviendo, pero ellos lo pueden mover también a su propio ritmo. En la parte de abajo pueden ver fuentes de información y cada una de ellas, si se fijan, tiene una pestaña de si van a conseguir libros, revistas, informes. Sube la pantalla un poco. Ahí. Una de las consideraciones que tuvimos fue que los videos no tomaran más de 5 minutos porque entendemos que los estudiantes del tiempo de atención es de 5 minutos o menos. Así que todos los videos que están incluidos son de 5 minutos o menos. Las infografías que se presentan son infografías bien sencillas. Si se fijan, ahí hay videos que son de la web, hay videos que son creados en la biblioteca, información tanto de las bases de datos nuestras como información de la web, como es el caso de cómo localizar el ticker symbol. Si quieres, pasa a compañías y empresas. Ya aquí empezamos con la definición de conceptos, así que vamos reforzando lo que se les está enseñando en el salón de clase, lo vamos reforzando en el toolkit, pues subiendo. Tienen videos, tienen tablas, tienen infografías, como se pueden dar cuenta. Y tienen presentaciones que hicimos específicamente para aquí, para el toolkit, que son presentaciones bien cortas, sobre bases de datos,
pasa entonces al de industria, al segundo de industria. Quiero mostrar rapidito antes de que se nos acabe el otro. El de información sobre industria en bases de datos. Sí, sí, ya estoy. No, no, en el otro de. En bases de datos. En información, el próximo es rojo. No, próximo. Información sobre bases de datos. Ok, aquí hay presentaciones en PowerPoint que son muy cortas para que no perdamos la atención del estudiante y ellos mismos la pueden ir pasando a medida que la van revisando. Finalmente, el módulo de integración académica, perdón, de integridad académica, donde también se le presenta de una manera más amena, con videos, con enlaces que ellos puedan tener la información, no solo de un manual de estilo, sino información de lo que tiene que ver la integridad académica en y fuera de la universidad. Porque también le damos la información de cuáles son las consecuencias en la universidad y fuera de la universidad. Pero cómo ellos pueden evitar cometer plagio, cómo ellos pueden usar los manuales de estilo. Y además de eso, le mencionamos cómo ellos pueden conseguir y usar y hacer uso de lo que son los gestores bibliográficos. Para que entonces cuando ellos vayan a escribir, entiendan que hay otras opciones y otras herramientas que ellos pueden usar con unas guías y unos tutoriales que se les añaden los enlaces para que ellos puedan acceder. Pues este es nuestro proyecto. Estamos muy esperanzadas con él. Y pues estamos aquí para lo que quieran preguntarnos, poder contestar sus preguntas. Invitamos a hacer preguntas a manera presencial. Se pueden acercar a cualquiera de los micrófonos en los laterales. Si usted está conectado de manera virtual, lo puede escribir a través del chat de Zoom. Así que le invitamos también que por favor se presente y diga la institución que está representando para que conste el record. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Buenas tardes. Saludos, ¿verdad? Excelente proyecto. Mi nombre es el profesor Gerardo Ortega, soy el director académico de tecnología en EDP University. Básicamente, ¿verdad? Me gustaría conocer, ¿verdad? Si alguna institución o algún profesor, ¿verdad? Ya sea de la universidad de ustedes o de otras instituciones, quisieran enriquecer su conocimiento con estas herramientas que ustedes, ¿verdad?, han mostrado del toolkit. ¿El presto va dirigido solamente a la Universidad de Puerto Rico o se puede expandir? Mira, el toolkit está, ustedes pueden buscarlo en la red y pueden ver el material. La compañera Sneyanka Penkova le va a copiar el enlace en el chat, se los va a poner en el chat. Porque cualquier persona puede entrar, eso era parte de lo que queríamos, eso era una de nuestras metas, que cualquier persona que estuviese interesada en buscar información de negocio pudiese tener acceso. Claro, hay unas bases de datos que son por suscripción, que si no es estudiante de la universidad no va a tener acceso, pero si su institución tiene esas mismas bases de datos, pues lo puede hacer allá, aprende cómo usarlo y lo puede usar en otro sitio, o puede venir al recinto. Y en una de nuestras máquinas, pues entonces sí puede hacer uso de la base de datos o de lo que esté por suscripción en nuestro recinto. Pero acceso a la información tiene cualquiera desde la red. No sé si contesté a tu pregunta. Y vemos que uno de los ponentes colocó el enlace en el chat. ¿Alguna otra pregunta del auditorio o alguien que esté conectado a nivel virtual? Perdón, quería decir que si hay colegas o profesores de negocios, pueden utilizar esta herramienta. Nosotros la hicimos para negocios,
pero el módulo de integridad académica lo están tomando estudiantes de naturales, estudiantes de sociales, y sus profesores se lo piden, le llevan el certificado. Nosotros podemos ver el avalúo y si el profesor quiere que se lo facilitamos, igual podemos hacerlo. Si ustedes quieren utilizarlo, pueden hacerlo y nosotros con mucho gusto esperamos compartir sus sugerencias, dudas, preguntas, porque así enriquecemos una herramienta que queríamos que sea disponible para amplio público, inclusive para personas que tienen negocios. Perfecto. Le queremos contestar a la compañera Natalia Pastrana que el enlace para el certificado es tan pronto completa, complete la evaluación. Tiene que estar registrado.